El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y como han visto en el cartel que siempre anuncia el programa, hoy vamos a hablar del Club Natación Metrópoli. Vamos a hablar de muchas instituciones que tienen ese arraigo, sobre todo en la isla de Gran Canaria, y bueno, pues hemos empezado con el Club Natación Metrópoli, que aparte de ser un club deportivo, que lo ha demostrado a lo largo de toda su historia, es un club social y son muchas cosas que están pegadas a este club. Bueno, y como no, tengo que presentar a su presidente, a José Feo García. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Hablamos de esta entidad del Club Natación Metrópoli, que bueno, ¿cuántos años cumple, Pepe? Bueno, ya ha cumplido 80 años. 80 años. 80 años, Club Decano de la Natación Canaria, y como decía el presidente de la Federación Española cuando me presenta a otro presidente, un clásico. De la natación española. Uh-huh. Sí, ya 80 años y bueno, con un bagaje de atrás importante desde todos los puntos de vista y en todas las áreas deportivas de la Federación Española. Uh-huh. Como yo decía, aparte de ser ese club deportivo por excelencia, que ahí está su historia, también es un club social, también con mucho arraigo también, ¿no? Porque yo me imagino que hace 80 años se crearía como un club deportivo, pero poco a poco fue transformándose en algo más, ¿no? Sí, correcto. Es un club social también, aunque bueno, en esta última década, o en estos últimos 20 años, pues se ha ido a un campo un poco más deportivo. Ahora uno de los retos nuestros en estos 4 años es el obtener ese campo social, pues para que el socio pues venga a tu club los fines de semana, los socios vengan a escuchar determinadas conferencias, el socio pues venga a escuchar pues alguna composición especial, o como estamos pendientes a ver si viene la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Es todo un reto, ¿no? Porque sí, de la Orquesta Filarmónica es sí, estamos ambicioso. Ahí, estamos pendientes, ya hemos hecho unas pequeñas negociaciones y estamos pendientes de hacer un pequeño acto entre lo que es la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y a la misma vez el equipo de sincronizada del Club en el Agua. O sea que puede ser. Estamos ahí, vamos a ver, yo espero que salga y estamos ahí pendientes de unos flequillos, pero sí, será para abril o mayo. Hay que darle un poco de espacio al socio, no todo deporte. Y bueno, a lo largo de las semanas pues tendremos algunas conferencias, a lo largo de las semanas tendremos también algunos libros, presentaciones de libros y demás. Lo que incluso es, exposiciones, ¿no? Sí, marzo, abril y mayo, exposiciones, y a partir de ahí, bueno, nos planteamos que cada 10 días, cada 15 días, pues pueda haber algo social para que el socio disfrute y después, bueno, el fin de semana pues dedicarle también ese ratito, pues para que en vez de irse a comer a otro restaurante o a disfrutar una tarde a otro sitio, pues vaya a su club, que al fin y al cabo es el que paga y es el propietario. El número de socios ahora mismo del club, más o menos, porque yo no me imagino que esa cantidad no la lleva. Cabezas todo, pero de familia estamos en torno a los 5.500, 6.000, más bien unos 5.800 cabezas de familia.
Lo que pasa es que después los hijos hasta los 21 no pagan y hasta los 21 pues podemos hablar de unos 16.000, 15.000 socios. ¿Son suficientes? ¿Se puede ir a la búsqueda de nuevos socios? Suficiente nunca hay suficientes socios, porque es evidente que los clubes necesitan ingresos, no solo el nuestro. A nivel de la sociedad Gran Canaria, bueno, supongo que tú te darás cuenta cuando llegue el momento y pases por aquí otro presidente, que el tema social, el tema de captación de socios es complicado. Ahora tenemos una nueva campaña durante la cual los 100 primeros socios van a pagar solo 3.500 euros en 10 mensualidades de 350 euros cada uno. Esperamos a lo largo del año 2015 hacer esos 100 socios. Y después, a los reingresos, las personas pues, que se han ido desmotivadas o por el tema de la crisis o porque se han desplazado a otras islas, ahora pues tenemos una campaña que, haciendo las cuentas en el club de lo que deberían, si querían volver a ser socios, pues los que deban entre 0 y 300 euros no pagan absolutamente nada. Entre 300 y 500, creo recordar, pagan 200 y entre 500 y 1.000 pagan 500. Es decir, mayor de 1.000 pagan 500 euros, en cuotas de 100 euros. Por lo tanto, bueno, el socio pues tiene la opción de nuevo, de aquel que ha sido, que en su momento pues ha ido por determinado momento, pues pueda retornar a su club de toda la vida. Claro, porque yo imagino que en estos últimos tiempos de atrás se ha dado de baja algún socio, a lo mejor sí, no, bastante, por crisis, bastante. Por no estar de acuerdo a lo mejor con... Calculamos que en los últimos 6 o 8 años han ido unos 1.200 socios. 1.200 socios. Que hablamos de cabezas, claro. Cabezas de familia. Cabezas de familia y bueno, algunos descontentos pues, por la realización o por la actividad como se está desarrollando, y otros pues por la crisis. Uh-huh. Hay que recordar que el socio bueno era el antiguo, claro. Que era socio pagado y no iba. Siempre decíamos que el día que todos los socios del Club Natación Metropol fueran a la piscina, no cabrían. Y claro, comparado al socio antiguo, pues ahora el que se hace socio va. Entonces por eso tenemos un pequeño cuello de botella ahí entre 4 y medio y 7 que estamos intentando resolver, ¿no? Claro, más sobre todo porque, como tú decías, el que vayan... ya no es lo mismo, claro. Claro, por eso decía que siempre sé yo que el socio bueno era antiguo. No, bueno, bromas aparte, porque evidentemente todo socio es bueno, vaya no vaya. Tristeza, aquel que simplemente pagaba no iba, algo estaba fallando, porque yo entiendo que independientemente de que vayas o no vayas a determinadas horas, si eres socio es para disfrutarlo. Entonces, bueno, por eso ahora estamos un poco intentando pues, centrarnos en la parte social. Se han hecho durante estos primeros 6 meses los cambios deportivos que procedían y bueno, y ahora prácticamente dejarlo como está e introducirnos en esta parte social, a ver si hacemos pues que nuestro socio disfrute por las tardes, los miércoles, jueves, con determinados actos, incluso con alguna obra de teatro, bueno, darle un pequeño giro a estos grandes salones que tenemos pues para que se utilicen bastante más con respecto a lo que se estaba haciendo. Uh-huh. Lo que son las instalaciones del Club Natación Metropole en un determinado momento con el Ayuntamiento de Las Palmas, o no sé, ¿hubieron ciertas historias que al final terminaron bien, Pepe? Bueno, estamos pendientes de que terminen. En estos momentos tenemos el frontenis pues parado por determinados motivos de una pequeña demanda que hay con el Ayuntamiento y un pequeño problema con esa pared, con ese muro. Pero bueno, estamos ya pendientes de que el Ayuntamiento, José Cardona, pues nos devuelva la llamada, ya hemos pedido hora. Y bueno, la idea fundamental es intentar desbloquear eso en este primer trimestre. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues intentaremos buscar alguna subvención importante pues para poder resolver ese problema. Porque además, sobre todo porque el frontenis, que ha sido también una bandera del Club Natación Metropole, con esos triunfos incluso a nivel mundial, lleva bloqueado, ¿no? Lleva bloqueado pues unos 6 años, y el problema es que como la normativa ha ido cambiando, nos tenemos que adaptar a ella. O sea, lo que no tenemos claro es que si va a ser posible mantener el frontenis. En tal caso, se buscaría otra opción adecuada dentro del deporte de raqueta y pelota. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos hablar con el Ayuntamiento, que yo sé que hay muy buenas intenciones. Hemos hablado en algunos actos públicos, tanto el alcalde como yo, y esperamos que esto se pueda solucionar.
Que es importante, claro. No podemos tener metros cuadrados inutilizados en un club como nuestro en mitad de la ciudad, ¿no? Claro, además porque no debería ser, ¿no? No debería ser. En cuanto a ensancharse el club, yo creo que no tiene pensado en muchos años, ¿no? ¿O sí? No, bueno, no. Por un lado dentro de años. Por un lado tenemos el Parque Romano donde la gente se deporte, por otro lado tenemos el Paseo Alonso Quesada, los vehículos, por otro lado está también el parque y vivienda. Bueno, habrá que intentar quedarnos con la Romana, con que es lo que tenemos, que ahí nos queda alguna que otra piscina de 50 metros. Porque las instalaciones poco a poco, como tú decías, bueno, se van haciendo pequeñas porque el socio va, ¿no? Sí, se van haciendo pequeñas y de hecho tenemos la referencia a nivel nacional, el Club Deportivo Sabadell, que sorprendentemente el club antiguo está en el casco de Sabadell. Ahí hay una piscina de 25 cubiertas, pues, para las personas mayores y demás. El socio que está al lado de la ciudad y los deportes de pelota, pues yo creo que también tienen baloncesto y demás, sí, y fútbol. Y ahora las afueras de la ciudad pues tienen ahí, no sé si 15.000 metros más, donde pues tiene una piscina de waterpolo, una piscina cubierta de 50 metros por 25 y otra piscina de exterior de 50 por 25. Ese sería nuestro modelo, que en la zona centro pues se quedara el socio y sacara un poco el aspecto deportivo, ¿no? En otras instalaciones a lo mejor... Claro, fuera de la ciudad. El problema es que el tema económico, pues lo que... hay que ir detrás de él. Pero sí, cuando los clubes van creciendo... la junta directiva tiene que intentar adaptarse al socio, sin lugar a dudas. El socio es el que manda y el socio es el que, al fin y al cabo, a final de mes, el que hace que se pueda mantener, pues, un club limpio, confortable y que se pueda mantener una serie de personas. Los 80 años de vida que tiene este club, creo que queda claro que la sociedad Gran Canaria lo ha aceptado y muy bien, ¿no? Sí, bueno, el Club Natación Metropol pues ha sido un club que tiene dos copas Stadium. Esta es esta copa que el Consejo Superior de Deportes entrega desde el año 1923. En estos momentos el Club Natación Metropol tiene dos. No solo es afán deportivo o haber ganado en determinadas actividades o secciones, sino también la organización y la publicidad y el amor por el deporte. Creo recordar que el Fútbol Club Barcelona tiene tres. Nosotros estamos con dos copas de estadio. Esto indica un trofeo y un premio de este estilo. Lo que nos indica es que el Club Natación Metropol ha ido por el camino adecuado desde sus inicios, desde allá en el año 1934, un 20 de abril, en el cual, pues, aquellos cinco jovencitos con 18 años decidieron fundar este club. Ha ido por el camino adecuado, hemos sido campeones de España en varias disciplinas, durante varias veces, y bueno, en estos momentos lo que nos toca es darle un empujoncito y cubrir tanto el aspecto deportivo como el social. Uh-huh. En el aspecto deportivo, y sobre todo en estos últimos tiempos, si hemos observado, y lo digo por la parte nuestra de Canal Deportivo, quiero decir, nuestra parte deportiva de TAC Televisión, si hemos observado que la base, vuelve a copar en la base los primeros puestos. Unos años atrás el Metropole no aparecía, en las bases no aparecía en los primeros puestos, y de esto somos testigos. Y sin embargo en estos últimos tiempos prácticamente ha vuelto y, hombre, no diría barrer, pero prácticamente se copan todos los primeros puestos, ¿no? Para obtener un equipo absoluto en condiciones hay que tirar de la cantera. Hay que llevar a esos padres, a esos niños desde pequeñitos a aprender a nadar. Esos padres, esas familias que también tienen, pues, su mérito, pues hay que llevar al niño, a la niña todos los días. Y en base a una buena cantera, a medida, con el tiempo, es como se realiza, pues, un buen equipo a nivel absoluto para ser competitivo, pues, con el Canoa a nivel de Madrid y con el Sabadell a nivel catalán, Sabadell y el Club Deportivo San Andreu. Entre estos cuatro y nosotros en femenino, y después dos o tres equipos más, pues digamos que se corta esa tarta. Es evidente que
hay que apoyar mucho más a la cantera, nosotros estamos en ello. Ahora empieza la temporada un poco más fuerte en lo relativo a competiciones y bueno, siempre hay que estar con ellos apoyándonos. Ahora tenemos del 6 al 8 de febrero, pues tenemos en el club campeonatos regionales, no absolutos, sino los juniors, infantiles y juveniles creo que son. Y bueno, en base a esto, pues estamos apoyándolo, viendo y que el niño pues esté contento dentro de su club. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con José Feo García, que es el actual presidente del Club Natación Metrópole. Hacemos la pausa, volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque y seguimos hablando del Club Natación Metrópole. Bueno, pues de toda esa historia, esos 80 años de vida y sobre todo, bueno, estos últimos cambios que ha habido una nueva junta directiva desde hace poco tiempo y sobre todo, como estábamos escuchando, escuchándole a Pepe Feo, bueno, pues un poco también esa ampliación en el aspecto social y cultural que ha hecho que, bueno, pues que el Club Natación Metrópole también sea referente en cuanto a temas sociales y temas de cultura. Porque además es una de las cosas que se ha propuesto esta nueva junta directiva. Es decir, tú lo hablabas al principio del programa, de ensanchar en el tema social, en el tema cultural, y un poco el socio que se sienta un poco, bueno, el socio y la sociedad en general Gran Canaria tenga posibilidad de acceder a esas conferencias, a esas exposiciones, porque además la entrada, me imagino que siempre será libre, ¿no? Siempre, sí, sí. Sociedad o socio y cultura y deporte no están reñidos, al revés. Luego, parte de la idea es que dentro de las conferencias, pues existan conferencias de nutrición hacia pues, el deportista, existan determinadas conferencias pues, para crear nuestros entrenadores, independientemente de la sección que lleven, pues se culturicen y se renueven en ese aspecto, sirve para que los padres también vengan. Entonces, bueno, lo que hacemos un poco, y así lo llevamos a nuestro programa, es el realizar una simbiosis entre deporte y cultura. Cultura a nivel de pues conferencia, cultura ha presentado el libro de la Natación Canaria, Rafael Reyes, en el mes de diciembre, ha presentado el libro. Pedro del Castillo presentó un libro sobre los hábitos de comer y la salud. Bueno, independientemente de que el club sea deportivo, pues hay una faceta importante que le puede interesar a todos los socios. Y después también, por otro lado, pues lo que habíamos hablado, algunos aspectos, bueno, que podamos trabajar con la Orquesta Filarmónica o con otra cosa que la sociedad nos pueda brindar. En definitiva, hay que acercar nuestra sociedad
al sector o a la nuestra sociedad como metrópolis, que hay que acercarla a la sociedad de Gran Canaria. Sí, que además es importante porque han convivido bien siempre a lo largo de esos 80 años. Y no hay que dar al revés, estamos en el centro de la ciudad y eso cuando vienen los equipos de fuera nos los agradecen. Nosotros hemos ido a muchas piscinas en polígonos industriales y a muchas piscinas a las afueras de las ciudades. Y cuando vienen los clubes en algún campeonato de España que se realiza, Gran Canaria, pues todo el mundo se queda muy contento porque estamos en el centro de la ciudad. Tocando el aspecto deportivo, el Club Natación Metrópolis ha hecho historia a lo largo de toda su vida, porque nace como club deportivo, aunque después amplía su cobertura como club social, pero volviendo al tema deportivo, en los últimos años, bueno, por políticas anteriores, de anteriores juntas directivas, lo decimos nosotros, no se lo estoy preguntando a Pepe, bueno, hubieron, sobre todo en la parte de natación, pues esos fichajes de nadadores de fuera de esta isla, con vistas a conseguir campeonatos de España, que al final, bueno, pues tampoco se han conseguido, pero un poco todo eso se ha querido cambiar en estos últimos tiempos, Pepe, tú lo decías también en medio de esta conversación, el apoyo a la cantera, que es lo que te va a dar al final resultados a niveles absolutos dentro de poco, ¿no? Es como cuando tenemos un árbol pequeñito que queremos que después dé manzanas. Tenemos dos opciones, replantar el árbol ya con las manzanas puestas, que cuesta muchísimo, o no, coger el arbolito desde pequeño y lo regando, y abonando para que dé ese fruto, y de eso es lo que se trata. Esto está inventado, no nos lo estamos inventando nosotros, y hay que volver a apostar por la cantera. Esta es nuestra idea. Los fichajes en el Club de Natación Metropol ya no existen desde esta temporada que se inició en el mes de septiembre, final de agosto, y bueno, hemos apostado de nuevo por nuestro club. Sabemos que esto nos lleva un tiempo, puesto que tienen que pasar algunos que otros años, pues para que esta cantera se vaya adaptando a los nuevos entrenadores y a la nueva manera de ver el deporte. Pero bueno, creo que hemos apostado por la lógica y por lo general a nivel nacional, salvo dos o tres equipos, de resto todo el mundo también va por este camino. Además, a nivel nacional lo hemos visto, que el español se ha puesto en natación realmente entrenar, pues ahora vamos a una olimpiada o vamos a un campeonato del mundo, un campeonato de Europa y se observan ya hembras y machos, hombres y mujeres en el podio. Esto es la base en la cual nos dice que hay que seguir apostando pues, por la gente joven. Otra de las cosas que ha cogido esta junta directiva es también un poco ampliar esas secciones deportivas que tenía, porque sé que bueno, el tenis de mesa era uno de los deportes que entraban en esta última etapa, el judo se ha potenciado, sobre todo a nivel de competición, porque está entrando a competir, o sea que un poco también la idea es que las otras secciones también pasen a competir, no sí. Hablamos del waterpolo. Pero claro, no hablamos, a ver, no que sean secciones secundarias, ¿no? Pero bueno, en el judo nos dimos cuenta que el Metropol pues no competía, entonces pues se ha hecho un cambio y hemos traído otro maestro de judo, Francisco Almeida Sexto Adán, y ya estamos empezando a competir como club. Después a través de dos socios, unos para descanse, pues nos brindaron la oportunidad de traer Mario Bayer, sí, expresidente de la Federación sí, Insular de Tenis que de Mesa. Fue con Víctor. Pues con Víctor Ramos, a las dos personas que se nos acercaron en su momento pues para poner y en mitad lo que estábamos terminando de resolver el papeleo y adecuarlo, pues se nos fue. Y bueno, a través de Víctor Ramos pues ya tenemos un pequeño equipito que va funcionando. Hombre, es importante atender a todas las secciones deportivas siempre y cuando pues así lo estime oportuno la Junta Directiva y hayan pues como siempre, el poder adquisitivo en la caja. Ahora en waterpolo, como estábamos hablando, pues estamos bien, vamos primero en la clasificación a nivel nacional de segunda división. Te haría una pregunta y perdona que te interrumpa. Si el equipo se gana el ascender a la división de honor, ¿estaría? Bueno, vamos a hablar primero. Pero primero bueno, tenemos que llegar a la primera, división. Y una vez ahí me he adelantado yo, pero la pregunta iba también así. Si una vez que se accediera a primera división,
el equipo llegara a la División de Honor por sus propios méritos, ¿se podría estar el equipo en División de Honor? A ver, el poder acceder a la División de Honor, el como tal poder acceder, sí se puede. El problema es que si después te quieres mantener, hace falta entonces introducirnos en fichajes. El poder adquisitivo de los clubes que están en la División de Honor es muy grande. El área de waterpolo pues dedica muchísimo dinero y son equipos como el Club Natación Sabadell, que cabezas de familia son más de 15.000, triplica nuestro presupuesto. Pero es que además de ser más de 15.000, pagan el esposo y la esposa. Mientras que aquí nada más que paga o el esposo o la esposa y somos 6.000. Claro, con este poder adquisitivo se puede dedicar a otras áreas. También, ¿cuál es el problema que hay en la División de Honor? Pues que el 90% de los equipos pertenecen a Cataluña. Por lo tanto, los catalanes juegan entre ellos, después se desplazan a Madrid, a un par de ciudades más de la península ibérica y punto. Pero hay más de 6 o 7 partidos que es el mismo Cataluña. Por lo tanto, el gasto de estos equipos es mínimo. Pero el Metropol tendría que ir a Cataluña 8 o 10 veces, mientras que cada equipo catalán nada más que vendría una. Por mucho que los estamentos sociales, gubernativos y de deporte nos digan que nos ayudan a esta lejanía, a la hora de la verdad no es tanto. Y nosotros, los clubes de Gran Canaria, no solo de la natación, sino cualquier club de Gran Canaria, pues estamos en déficit con respecto a la península en cuanto a la subvención de viajes. Y claro, esto es un problema en el caso de que llegáramos a la División de Honor. A ver, yo desde aquí no descarto nada, no se descarta nada, lo que pasa es que después que habría que estudiarlo, si con de el qué equipo, manera... Si claro, con un equipo de cantera se pudiera mantener, sería fabuloso, ideal. Claro. Si habría que fichar, habría que buscar primero una subvención para que pudiese mantener. Claro. Eso. Pero bueno, soy de las personas que no me preocupa dentro de 2 años, nos preocupa ahora. Este año... A primera sí sube. Si se gana el derecho, si se gana el derecho se va a mantener en primera. Estamos ahí. Nos quedan 3 partidos fuera, bastante complicados. Y después nos quedan, creo que son 4 o 5 partidos en casa. En casa no hemos perdido ninguno. Nuestro campo es un campo amplio, de las medidas más amplias que permite la Real Federación Española de Natación. Y por lo tanto en casa somos bastante fuertes. Hay que esperar. Hay que luchar partido por partido, hay que ir por un camino, no hay que ser triunfalista y que el deporte vaya avanzando acorde a los entrenamientos, a los esfuerzos y, por qué no, en determinado momento a la suerte que haya en cada sección. Pero el apoyo es total a esta sección de waterpolo. Sí, no, bueno, yo desde que salí presidente, todos los miembros de la Junta Directiva tienen apoyo total a todas las secciones, independientemente de que tengamos algún miembro que pertenezca solamente a una sección, del resto hay unanimidad en el que cada deporte o cada sección es de todos como si tuviéramos hijos, ¿no? Los socios, y claro, tú lo has podido calibrar en todos estos meses que llevan esta nueva junta directiva, ¿valoran lo deportivo? ¿Son eminentemente socios que valoran lo deportivo? A ver, el asunto pendiente que tiene la Federación Española de Natación es que los que van a ver los deportes, sobre todo natación sincronizada y salto, son los familiares de los que hacen los deportes. Y esto es un problema. Así en waterpolo no, waterpolo sí suele ir mucha gente porque le gusta. De resto, en las otras actividades y las otras secciones, nada más que va los que están relacionados con. Pero esto es una asignatura pendiente con la Federación Española. Yo lo he hablado mucho con el presidente de la Federación. Porque, claro, cuando uno va al fútbol, precisamente la gran mayoría de las personas no tienen nada que ver con los deportistas. Mientras que aquí es justamente al revés. Esto es así a nivel canario. Después, cuando uno ve unas Olimpiadas, claro, lo más que ves atletismo y natación, y no ves fútbol,
Es paradójico. Paradójico, sí. Entonces uno dice Olimpiada, y la Olimpiada es natación y atletismo. Se ven esas grandes personas, se ve después que mucha gente también le gusta la natación a nivel de un campeonato del mundo, un campeonato de Europa. Pero ya cuando vamos a un campeonato de España, se difumina. Y esto es un problema que tiene la Federación Española, no que lo tengamos los clubes, sino lo tiene la Federación Española y está intentando canalizar a ver si podemos llegar a un determinado momento en que la grada del Club de Natación Metropol existan socios y existan personas sin ser socios que pueden ir a ver un campeonato que no estén relacionados con los mismos deportistas. Uh-huh. Es un caballo de batalla, pero bueno, en eso estamos y no es un solo problema nuestro, todos los clubes y a nivel nacional. Siguiendo lo deportivo que estamos, la Pepsi Diving Cup, todo un referente, ¿no?, para el salto. Sí, ya llevamos. Sigue siendo un éxito, ¿no? Sigue siendo un éxito. Este año se batió récord, ¿no? Batimos récord de personas, de asistentes en cuanto a deportistas, 99, entre 99 y 101. Entrenadores, países, vinieron 11 países, ya no de Europa, vino también un equipo mexicano. Bueno, este referente a nivel de salto, desde el aspecto junior, pues se está convirtiendo como la competición por referencia en el Campeonato de Europa invernal. Aprovecha también que tenemos nuestra magnífica climatología en determinados meses, ¿no? Porque esta última semana, ¿no? Pero en la primera semana de enero, cuando ellos estaban, pues hacía bastante sol. Yo los vi tomando solo a los entrenadores. Claro. De hecho, hubieron muchos, dos o tres equipos que se vinieron como una semana antes. Para gozar un poco del sol. Y se fueron una semana después. Y bueno, entre la climatología y la organización, que está siendo un éxito, pues se ha convertido en el referente de invierno a nivel junior. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos, se ha organizado perfectamente. Hemos tenido, de ahí sacamos para un campeonato de Europa. Ahora se fue al campeonato de España de invierno. Bueno, bien, a nivel de salto la sección está creciendo y estamos muy contentos con la labor que se está desarrollando. Bien, vamos a hacer una segunda pausa aquí en El Enfoque y ya llegamos a nuestra parte final. Enseguida estamos con ustedes. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en esta última parte que va a ser del enfoque de esta noche dedicada al Club Natación Metropol. Toda una historia, todo un referente, no solo a lo deportivo, sino a lo social en esta sociedad Gran Canaria. Pepe, seguimos en el tema deportivo, porque además forma gran parte de esta historia de este club. ¿Las relaciones ahora con la Federación Canaria de Natación cómo son? Porque además ha habido cambios en la Federación. ¿Cómo están? Bueno, en estos momentos Semaroto pues lleva apenas un mes y nuestras relaciones con ellos son relaciones cordiales. Hemos hablado un par de veces y ahora, bueno, estamos pendientes
de determinada documentación que yo le he enviado hacia allá, él me ha enviado para acá, bueno, pues para llegar a algunos acuerdos en cuanto a la prestación de las instalaciones y en cuanto a llegar pues a un entendimiento adecuado pues para estos 4 años que tiene el de presidencia. El Metropol, aunque como todo el mundo sabe, el equipo decano de aquí, de Gran Canaria, de las Islas Y así Canarias, las Canarias, ¿no? bueno, ha aceptado con total normalidad este cambio y adelante, y le hemos deseado lo mejor del mundo. El Metropol también ha destacado, el Club Natación Metropol, por esos eventos que ha organizado a lo largo de toda su historia, desde Encuentro Internacional de Waterpolo, Campeonatos de España, e incluso yo creo que un campeonato militar. No recuerdo bien, pero Sí, eso sí. son tiempos atrás. Tiene capacidad, esto lo ha demostrado el Club Natación Metropoles. ¿Tiene en sus planes alguna historia que quisiera llegar a esta Junta Directiva a conseguir a que se celebrara en el Bueno, futuro en al las corto instalaciones? plazo no. Corto Vale. plazo no, pues porque estamos a lo largo de este año, estamos amoldándonos esta nueva junta directiva. Y estamos ante, bueno, cambios estructurales y cambios deportivos. Por lo tanto, este año, esta temporada, pues no estamos. Nuestra idea es que en estos 4 años, llegado a un determinado momento, pues se realice un campeonato de España. De verano, que es cuando pues está más agradable. No, normalmente también el Campeonato de España de verano es como más fuerte que el de invierno, porque como que se le da más importancia, incluso a nivel de la Federación Española. Sí, bueno, el campeonato de invierno es en piscina de 25 metros. Claro. Se suele nadar en piscinas cubiertas en la península. Y bueno, ahí pues casi nunca se puede optar, puesto que la nuestra tiene 7 calles y ahora ya la reglamentación es de 8 calles más una por cada lado, que serían 10. Pero nuestra piscina de 50 metros sí cumple. Y bueno, también los peninsulares, pues sí le gusta venir bastante por el hecho de que cuando el que está en Madrid pues sale de 40 grados a 26 o 28, depende. Y bueno, es agradable. Entonces, el Metropol casi siempre ha organizado pues ese campeonato. Además, nosotros tenemos pues 2 piscinas más, una de 50 y otra de 25, pues para realizar la actividad antes de la prueba, que es el calentamiento, y la post, que es el suavizar. Las instalaciones están acordes y bueno, entendemos que cuando llegue el momento, pues que la Federación Española nos conceda algún campeonato. Más arriba de eso es impensable, quiero decir, más arriba de España. Bueno, mi caballo de batalla en su momento, cuando se realizaron la remodelación de la piscina José Feo, eran hacer una piscina de 50 metros por 25, ampliar 2 calles más para poder obtener las dimensiones necesarias para un campeonato europeo, un campeonato del mundo. Bien es sabido que tenemos infraestructura, no solo deportiva, sino de hoteles, hoteleras, para poder albergar este tipo de encuentros. Desgraciadamente se hicieron las reformas de las piscinas y la piscina José Feo, pues en estos momentos sigue teniendo 8 calles y creo que tiene 21 metros o 20 de ancho, por lo tanto en estos momentos no reunimos condiciones para un campeonato de Europa. Es triste porque, bueno, realizar un campeonato de Europa aquí, Podría pues, ser, y vamos. traería mucho turismo. Yo hablo de un campeonato de Europa, un campeonato del mundo. Gran Canaria tiene infraestructura adecuada para por lo menos un campeonato de Europa. Normalmente estas cosas, ¿por qué se hacen? No se hacen por lógica, ¿no? Porque cuando dice, bueno, ¿y por qué no lo hacemos ya que vamos a hacer el gasto? Hacemos un poco más y lo hacemos para que No. pueda servir para competición internacional. Este tipo de cosas, ¿por qué no se hacen a veces, Pepe? Bueno, yo creo que Porque no es tanto el ahorro, ¿eh? una cosa es Muchas veces. presidir, una cosa es llevar una junta directiva y otra cosa es entender y llevar las instalaciones. Y aquí es un problema de instalaciones. Cualquier piscina a nivel nacional que ahora se Que se fabrica haga. es de 50 metros por 25. Y más de 50 de 51 por 25 porque tiene un brazo de Para un ir. metro de ancho en medio que se mueve eléctricamente. Que en invierno, si se compite en piscina de 25, tiene 2 piscinas, en una se nada y en la otra se calienta. Y es en la misma piscina 50.
Y cuando llega el verano, ese muro se mueve y tienes una piscina de 50. ¿Por cuánto estamos hablando de esa remodelación? ¿Hace muchísimos años o no hace tanto? No, no hace tanto. O sea, que estaba toda no, esa... 7, 8, ya estaba todo esto. Y a mí me dijeron que no, y yo, bueno, cada uno tomó sus decisiones. Ahora es triste porque la piscina se ha modificado. Y claro, tampoco se puede hacer más modificaciones ahora o meterse en... A corto plazo, no. Claro. El Metropol ha pasado, pues probablemente en el año 65 fue cuando se inauguraron las nuevas instalaciones, y el Metropol ha pasado de tener unas instalaciones de primerísima fila a nivel nacional a tener en este momento unas instalaciones de segundo caché. Eso es duro, ¿eh? Hemos bajado a un segundo caché, puesto que, bueno, a nivel nacional, pues es lo único en lo que estamos. Yo me acuerdo de las confrontaciones España-Italia, de la Copa Latina. Copa Latina. Me acuerdo de todo esto. Don José Feo, perdón, para descanse, llevo a las riendas. Y me acuerdo de venir aquí y ver equipos extranjeros, ver campeones de Europa. Que eso es como cuando decimos que viene un jugador de baloncesto importante al Club Gran Canaria. Eso anima porque los jóvenes... Claro, le sirve un poco de referencia, claro. Entonces, nosotros también queremos ver aquí al campeonato, al campeonato de Europa y que venga. Nos limitamos muchas veces a cuando están los equipos extranjeros y quieren venir a realizar sus test en nuestras instalaciones, pues verlo en alguna conferencia. Pero sí, cada cierto tiempo es importante que en un club deportivo traer gente de primera fila, si no a un nivel mundial, a nivel europeo. Vamos llegando al final de este programa. Otra cosa también que es importante es que la Federación Española siempre ha contado con el Metropole para su stage, para su entrenamiento. La selección española, con quien cuenta primero es con el Club Natación Metropole, ¿no? Claro, bueno, cuando hay campeonato, pues todos los deportistas, pues madrileños, catalanes, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre? Pues que están en unas condiciones adversas en la península, y entonces, bueno, al salir de la península, pues, ¿qué ciudad, qué equipo de natación, qué instalaciones van acorde a sus entrenamientos fuera de lo que es la península ibérica? Pues Gran Canaria. Entonces, Gran Canaria vienen y además se les prestan las instalaciones, hacen todas las sesiones, y bueno, es interesante también verlos entrenar. Estamos viendo gente de primera fila por hoy, como Mireia Belmonte. Luego, cosa que es importante desde nuestro punto de vista. Que en el fondo, ya que no se puede tener competición, por lo menos que vengan aquí, olímpicas, pues bueno, pues también que... En eso estamos con la Federación Española, a ver si, bueno... Se nos ha acabado el tiempo, Pepe. Bueno, yo creo que hemos podido, por lo menos... La historia del Metropol es mucho más grande y necesitaríamos muchísimas horas, pero bueno, sí es verdad que... Bajo el punto de vista nuestro, bueno, este club, y sobre todo en los últimos tiempos, está dando un giro, creo que en el lado deportivo importante, y en el lado social, que a lo mejor se había abandonado en los últimos años, pues bueno, pues se está potenciando, y yo creo que eso, en el fondo, quien se va a beneficiar, que el primero es el socio, pero la sociedad Gran Canaria en general también se beneficia de estos cambios. Darte las gracias por estar aquí, desearte lo mejor a este club, a la junta directiva en esta andadura, que todavía quedan muchos años, y bueno, pues que en el fondo este club siga haciendo historia. Muchísimas gracias, y sabes que estamos a disposición para lo que haga falta. Gracias, Pepe. Bien, pues las palabras de José Feo García, presidente del Club Natación Metropole. Hemos hablado de esta institución social, deportiva, todo un referente que ha cumplido 80 años y no se cumple en todos los días. Gracias por estar ahí, les espero la semana que viene aquí, en El Enfoque. Hasta siempre.